Hola y bienvenidos al video análisis del juego The Fallen Zone. El juego se encuentra descargando y mientras va bajando vamos a checar la información del juego en Steam. Veamos la descripción. The Fallen Zone es un juego de terror ambientado bajo la apreciada localización de los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial Burma. Mantén agudos tus sentidos, ya que el ambiente te aguarda muchas sorpresas, y ten cuidado con lo que se esconde en la oscuridad. Toma el papel de un joven oficial británico encargado de descubrir el destino de una división blindada. Veamos más sobre este juego. Es para un solo jugador, tiene cromos, lo cual es genial para los que les gusta coleccionar insignias o venderlos, y sacar un poco de fondos para su cartera Steam. En idiomas vemos que prima el idioma inglés, y que carece idioma en español u otros idiomas. El juego viene de la mano por Graft Games, y desarrollado por Long Planet Studios. Fue lanzado hace poco nomás, el 7 de abril de 2015. The Fallen Zone es un juego con acceso anticipado. ¿Qué es eso? Para los que ya llevan un tiempo en Steam, sabrán la respuesta. Pero para los que no, les explico. El acceso anticipado es el servicio que brinda Steam para poder acceder a los juegos antes de que estén finalizados, involucrándote de esta forma en el desarrollo de los juegos, y claro, ahorrando también un poco de dinero, ya que los juegos sin acceso anticipado suelen estar mucho más baratos que su versión final. Pero hay algo que es tomar en cuenta, y es que los juegos de acceso anticipado no son juegos terminados en su totalidad, por lo cual podrías encontrar bugs o errores que te podrían resultar desagradables, por lo cual tendrías que esperar a que el juego sea lanzado en su versión final si no te gustan este tipo de problemas. Las versiones finales suelen lanzarse muchos meses después con los comentarios y apoyo que brinda la comunidad, haciendo que se corrijan los problemas o errores, y además de que suelen agregarle mucho más contenido a las versiones finales. Veamos lo que dicen los desarrolladores sobre este juego con acceso anticipado. ¿Por qué acceso anticipado? Decidimos lanzarlo a través de acceso anticipado debido a la naturaleza del juego. Hemos construido la campaña como una serie de actos. Esta versión actual consistirá en los dos primeros actos, así como estaremos lanzando más a través de la producción del juego. El acceso anticipado también nos permite eliminar los bugs y obtener retroalimentación de los jugadores, para que podamos cambiar y añadir características al juego a medida que crece. ¿Cuánto tiempo va a estar este juego en acceso anticipado aproximadamente? Tenemos la intención de mantener el juego en acceso anticipado, tanto como sentimos que el juego no está listo para un lanzamiento final. De esta manera, podemos tener el apoyo de los jugadores, con el fin de hacer de nuestro juego lo mejor que puede hacer. Esto debería tomar aproximadamente 6 a 8 meses mientras completamos los siguientes actos y arreglamos todos los errores o problemas que puedan surgir. ¿Cuán diferente será la versión completa de la versión de acceso anticipado? La versión de acceso anticipado del juego será lanzado con los dos primeros actos completos, con 3 mapas de supervivencia, listos para los comentarios de los jugadores, mientras que la versión completa tendrá más actos, con una historia terminada. El modo supervivencia tendrá múltiples mapas, con los cuales nuestros jugadores de acceso anticipado serán felices, así como la posibilidad de nuevos modos de juego fuera de la campaña. Pero esto se basará en gran parte por los comentarios realizados como respuestas de nuestros jugadores de acceso anticipado. No tendremos DLCs de pago para el juego. Todo el nuevo contenido y características serán sin cargos. ¿Cuál es el estado actual de la versión de acceso anticipado? La versión actual del juego consiste en 2 actos terminados y 3 mapas de supervivencia. Puede que aún queden algunos pequeños errores aquí y allá, y esa es una de las razones por la que elegimos el acceso anticipado. Mientras hemos estado jugando el juego tanto como podamos con probadores beta, todavía pueden haber algunos errores ocultos por ahí que nuestros jugadores de acceso anticipado nos puedan ayudar a mejorar. ¿Variará el precio del juego durante el periodo previo y posterior al acceso anticipado? El precio del actual acceso anticipado es actualmente lo mucho que sentimos que el juego vale la pena, de acuerdo a su contenido actual y la cantidad de juego disponible. Una vez que el juego sea lanzado completo, el precio se incrementará al precio completo. Sin embargo, esto es desconocido hasta que esté cerca de esa fecha. Tampoco habrán DLCs de pago y todo el contenido será gratuito. Bueno, hay que dar un punto extra por esto, ya que actualmente todos los juegos quieren sacar una tajada extra lanzando juegos incompletos y luego cobrando más por ampliaciones, como los juegos que actualmente ya vemos rondando y se dividen en capítulos. Bueno, continuemos. ¿Cómo tienes planeado involucrar a la comunidad en tu proceso de desarrollo? Llevaremos a cabo sesiones de preguntas y respuestas, además de responder a la comunidad vía redes sociales como Facebook y Twitter, así como en nuestra página web. Vamos a tomar los consejos de las personas que han jugado el juego y con esto cambiar ciertos aspectos del juego si la mayoría está de acuerdo en ello. Vamos a revisar los foros de Steam y redes sociales constantemente durante el acceso anticipado a fin de que lancemos un producto final con el cual nosotros y nuestra comunidad puede estar contenta. Y como vemos, muchas expectativas por parte de los desarrolladores para poder desarrollar un contenido con el cual podemos estar satisfechos. Acerca de este juego,
De un estudio independiente del Reino Unido llega The Falling Zone, un juego de horror en primera persona ambientado en la post-Burma, o Birmania, para nosotros los hispanohablantes, de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses se han retirado después de la victoria aliada, y las fuerzas británicas han recuperado el control de la región. Sin embargo, cuando una pequeña columna blindada queda en silencio, un joven teniente es enviado en una última misión para averiguar qué sucedió. A su llegada se enfrenta a horrores más allá de la guerra mundial. ¿Serás capaz de superarlos? The Falling Zone ofrece una apasionante historia en un refrescante ambiente, a la vez que te mantiene atento en cada esquina. El ambiente te mantendrá en pie, mantén un oído atento, y no siempre confíes en tu arma para salir del peligro. Con una serie de actos podrás sumergirte en la historia del juego, a través del modo campaña, o incluso enfrentar la embestida del horror de la supervivencia. Elijas lo que elijas hacer, mantén tus sentidos agudos. El juego actualmente cuenta con dos actos y un modo de supervivencia, pero más contenido adicional será agregado sin costo adicional al precio base del juego. Veamos los requisitos del sistema. Los requisitos mínimos son: necesitamos un sistema operativo Windows 7, procesador Intel Dual Core a 2.4 GHz, memoria de 2 GB de RAM, 512 MB de tarjeta gráfica, Direct versión 9.0c, 2 GB de espacio disponible en disco, y una tarjeta de sonido compatible con DirectSound 9.0c. Y en requisitos recomendados tenemos: sistema operativo Windows 7, procesador AMD Athlon 2, X3, 450 3.2 GHz, 4 GB de RAM, 1 GB de tarjeta gráfica, Direct versión 9.0c, 3 GB de espacio disponible en disco duro, y una tarjeta de sonido compatible con DirectSound 9.0c. En resumen, como vemos, una computadora de media generación para adelante, si compraste una buena PC en los años de 2008-2010, no deberías tener problemas para correrlo ahora de una forma fluida. Y bueno, veamos el tráiler del juego. The end of an empire. From its ashes rose the empire of the fallen. For those who never saw the sun set, they must now face what happens when it falls. El juego ha terminado de descargar. Y vamos a empezar a jugarlo. Como vemos, de entrada trae su propio menú de interfaz, el cual vamos a hablar más adelante. Empecemos con el análisis. Situado a finales de la Segunda Guerra Mundial, tras la rendición de Japón en 1945, algunos enemigos aún se niegan a aceptar la derrota y continúan en combate. Tomarás el rol de un joven teniente británico que es enviado para averiguar qué pasó con una sección blindada que se estaba encargando de destruir una base en Gisku, en el sur de Birmania. Al momento de llegar, te encuentras en una situación que no esperabas. Soldados mutilados, cuerpos sangrando, sonidos a la distancia que te indican un peligro cercano, y sucesos inesperados harán que siempre te mantengas atento si es que no quieres perder la vida. La misión principal está dividida en actos. En el acceso anticipado encontramos dos actos, pero que te dejan con ganas de más. Al entrar al primer acto, nuestro personaje se encarga de buscar a la división blindada desaparecida. Con el transcurso del camino, lo que se encontrará será una situación confusa. Muchos soldados yacen muertos y mutilados por distintas partes, sin explicación lógica alguna a ello. Thank you.
Los enemigos no usan pistolas ni rifles, sin embargo son peligrosos con los ataques cuerpo a cuerpo, en especial los más rápidos y cuando te atacan en grupo. En el modo historia los enemigos aparecerán en el momento menos esperado. Sin embargo, el modo supervivencia vendrán oleadas y oleadas de enemigos hasta que tu personaje sea derrotado. Este modo por el momento cuenta con tres localizaciones, y cada una de ellas diferenciadas entre sí mismas, pero con el fin mismo de sobrevivir y eliminar a la mayor cantidad de enemigos. Llevamos como defensa una única arma, en la cual no vemos en ningún lado de la pantalla cuántas balas hay disponibles. Esto podría resultar molesto a algunos, pero a mí me parece genial porque ayuda a darle suspenso y no saber cuántas balas te quedan disponibles, por lo cual deberás saber usar tus balas y no desperdiciarlas escribiendo tu nombre en los muros. Los objetivos son sencillos: ir hacia adelante y enfrentarnos a todo lo que venga, llevándonos unos cuantos sustos por delante y alumbrando nuestro camino con la linterna que tenemos disponible. Y así, donde hay momentos donde la tensión del ambiente nos genera suspenso, también hay otros momentos donde la tensión viene en la acción, donde deberemos de luchar contra los enemigos con el fin de continuar la búsqueda de lo sucedido. Interfaz y menú. Dejando de lado la historia y yendo a lo que es la interfaz del juego, al inicio de la aplicación del juego encontramos este pequeño menú donde podemos indicar de qué tamaño correrá el juego y si lo deseamos iniciar a pantalla completa o en modo ventana. Me parece muy útil esto porque si el juego te da errores de determinado tamaño, entonces vas reduciendo hasta que encuentres el tamaño adecuado. Igual y dentro del juego podemos cambiar el tamaño de la pantalla. En el menú principal encontramos el modo de juego que podemos elegir la campaña o el modo supervivencia. En opciones podemos encontrar diferentes opciones para poder configurar nuestro juego. Dentro de video encontramos dos opciones para configurar nuestra pantalla, desde aumentar o reducir la calidad gráfica, podemos acercar y alejar la vista, hasta cambiar el tamaño y resolución del juego. Aumentar la calidad gráfica, yo le pondré todo a máximo. En audio podemos aumentar o quitar el sonido del juego. Y en controles encontramos las teclas que usaremos para controlar a nuestro personaje. Estos controles son configurables y adaptables a nuestro gusto. Aunque las teclas por defecto no son nada complicadas, clásico WASD para avanzar, el mouse para disparar y zoom, R para recargar, tecla espacio para saltar, agacharse con C y pausar el juego con Escape. Y bueno, también tenemos los créditos por aquí. Y la opción de salir del juego por acá. Este punto nos lleva al siguiente, el cual es el manejo de control y jugabilidad. Al ser un juego en primera persona y particularmente como cada shooter, el mouse es importante en la mayor parte del juego. El juego presenta una sensibilidad de respuesta ante nuestro mouse, genial, y lo hace perfectamente. Sería genial una tecla para avanzar rápido, es decir, correr, pero al mantener cierto suspenso en el juego, entonces sería un ritmo pausado que va bien. De la misma forma, al usar el zoom del arma con el mouse, me vendría genial poder ver un puntero de la pistola, para así saber a dónde estamos apuntando, que por más suspenso que pueda hacer el juego, esto sí le veo que le hace mucha falta. Lo que sí me parece que le vendría genial es agregar un poco de realismo al momento de disparar, y sobre todo recargar, porque a veces lo hace muy rápido. Y aunque es genial porque así podemos eliminar a los enemigos en el menor tiempo posible y sacar nuestro lado sádico en él, eso le quita un poco el encanto al suspenso y el estrés de saber que estamos recargando y un enemigo se te acerca rápidamente para matarte. Entonces, encontramos una jugabilidad sencilla pero útil que nos permitirá disfrutar el juego, pero aún hay unos cuantos detalles por mejorar. Y hablando de disfrutar, pasemos a la parte que disfrutan muchos, y es el apartado gráfico. Si bien es cierto que es un juego indie y no estamos muy acostumbrados a ver tanta calidad gráfica en ellos, este juego trata de resaltar los detalles ambientales y del entorno.
Aunque claro, no vamos a ver una super definición realista casi humana de nuestro personaje, o de nuestros enemigos, pero sí lo vamos a encontrar acordes y detallados al motor gráfico del juego. Los juegos de luces son un detalle muy importante en el juego, ya que contribuyen a la ambientación donde le agregará un nivel más de estrés, aunque si hay ciertos problemas con la linterna del personaje, donde a veces no alumbra nada, y algunos escenarios se podrían tornar repetitivos, esto al igual que los enemigos, donde todos lucen similar, aunque claro se supone que es un producto o un experimento, pero podría modificarle algo para agregarle variedad a las pieles de estos personajes. Aunque claro, recordemos que es un juego en acceso anticipado, y podría mejorar mucho más los gráficos, tanto en los ambientes como en los personajes. Y ya que estamos hablando de los gráficos, tenemos que ir al siguiente apartado, el cual es el sonido. Y es que en este tipo de juegos donde hay bastante estrés y suspenso, es decir, juegos de terror u horror, el sonido debe contribuir a aumentar dicho suspenso. En forma general, el sonido del juego lo hace, aunque por momentos hay ciertos desbalances, donde el sonido se escucha más fuerte que en otros momentos, pero en general se encuentra bien equilibrado, y tanto el sonido como los efectos de sonido de los enemigos ayudan a contribuir a nuestro nivel de estrés. En forma resumida, The Falling Zone es un juego entretenido de mucho estrés, y que promete darte una divertida atmósfera de sustos. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que el juego, al estar en acceso anticipado, se hace corto, y para darle rejugabilidad deberás jugar el modo supervivencia, ya que por el momento no hay logros de Steam, secretos ni coleccionables. Si deseas conseguir este juego a un buen precio, puedes comprarlo actualmente en la tienda de Steam, ya que cuando salga la versión completa aumentará el precio. Pero eso sí, toma en cuenta que el juego saldrá de su versión de acceso anticipado dentro de varios meses, y estará completo en su totalidad dentro de mucho tiempo aún. En general, The Falling Zone es entretenido y con muchos momentos intensos.